Hemos dejado la reunión. Solo nosotros. Bien nítida la cámara de Lupita, ¿verdad? Bien nítida la cámara. Hola. Hello. Hello, welcome back. Thank you. Bueno, no tan welcome back, porque de hecho ya veía que varios de ustedes ya estaban acá. No, pues qué bueno, chicos. Aquí ya estamos de regreso. Thank you for joining so fast. Gracias por unirse tan rápido. No, pues vi que varios estuvimos ahí creativos, haciendo otras cosas, preguntando otras cosas. That's super, super, duper good. Así que vamos a continuar con esto mismo. Vamos a ver, ahorita creo que no se han unido todos. Let me check. No, todavía hay unos grupos trabajando. Les quedan como 5 segundos. Ya, ahora sí estamos todos. Súper. ¿Qué vamos a hacer para las presentaciones? ¿Cómo nos vamos a presentar? Pues les cuento. Uy. Ahora sí. Ahora les cuento. Uno de ustedes me va a dar un número. Vamos a ver who's gonna give me the lucky one. Me van a dar un número de la suerte. Yo veo, por ejemplo, que Ivania está como, no, que no me digan a mí. Ah, no, no es así. Bueno, pero como ya la vi, usted no va a pasar. Usted me va a dar un número. Me va a dar un número, mire, del 1 al 14. Sí. Ok. 4. Ah, a good number. Thank you, Ivania. Vamos a ver, number 4, ahí está. Grupo número 2, Carlos y Rita. Chan, 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 chan. Muy bien, chicos. ¿Qué les parece? ¿Les gustaría pasar y comentarnos un poquito de su conversación? That would be awesome. Yes, please. Tell me, cuéntenme. The lady first. Super, vamos a ver. Okay, I talk about my partner Carlos. When I told the question, what do you do? He said, study English in this moment. A good answer. And asks several questions to me. About your life and your experience. Well, that was a really good talk. Esa fue una muy buena conversación. Vamos a ver, de casualidad, ¿ustedes hicieron así como un tipo de roleplay en donde se preguntaban, por ejemplo, sobre sus trabajos, si les gustaba o algo por el estilo, como una simulación? Recordemos que pues no tiene que ser precisamente su trabajo, sino que pueden ser ficticios. Ok. He worked for Dacotran, he said. and I for a living on the work for the all week and the weekend he dedicate another activities como sport and others the permit the relax life. A relaxed life. Mm-hmm. Sí, está muy bien. And he said they like it. They like it.
He said, I love my life, work, customer. I love the partner. Maybe, I don't know. ¡Qué bueno! Only that. Well, that was awesome. Bravo. A big applause for this team. Qué bueno. Un gran aplauso para este equipo. Qué bien, qué bien. Ahí Rita, imagínense. Rita me acaba de explicar en inglés qué es lo que platicaron. Eso está súper bueno, ¿no? Congratulations, Rita. Excelente. A veces siento de que nos pasa que nos da miedo hablar en inglés. Y pues aquí miren, ustedes rapidito, excelente. Good job, team number two. Ahora, yo les voy a preguntar a ustedes, team number two, si me pueden dar another number. Can you give me another number from 1 to 14? Del 1 al 14? 10, 10. Ah, the number 10. Perfect. Thank you, Rita. Vamos a ver. En este caso sería el grupo de Edenilson en Gabriela. Dice Edenilson, we're the lucky ones. Pueden hacer así como hicieron el grupo número 2. They didn't come to church. Pueden hacer como hizo el grupo número 2. Como explicar lo que platicaron y también pueden hacer una simulación ustedes, así como, hi, how are you? Y así, como ustedes quieran, it's up to you. Okay. No sé. Sería simulación, entonces, super. Hello, Edenilson. Oh, where do you work? I work for Dacotrans. Ah, okay. And hello, Gabriela. Nice to meet you. Hello. What do you do? I work for sales department. I'm sales executive. Ah, okay. Well, and how do you like it? I really like it, my job. I enjoy it. Okay. And okay. You, Gabriela? I am customer assistant. Okay. And how many years do you have in this job? In this job, 2 years. Okay. Yes. And I really like it. Okay. My job. Yes. Finished. Okay. Thanks. Thanks, Edenilson. Bravo, guys. Lo hicieron a la perfección. Preguntaron qué hacemos. También preguntamos el how do you like it. Estuvimos platicando un poquito alrededor, ¿verdad? Usando creatividad. Súper, súper bien, chicos. Another applause. Estamos súper excelentes. Qué bien, qué bien. Muy bien, entonces en este caso, chicos, voy a necesitar que me digan un número final, porque ya sería para el siguiente equipo. Son 7, van a pasar solo 3. Chicos, número 3. la vez anterior, este número 3 vendría cayendo siempre en el grupo número 2, así que necesito que me den otro número, del 1 al 14. A ver, se están poniendo de acuerdo. 10. ¿10? Ustedes eran el 10. No, teacher. 8, entonces. 8, vamos a ver. Entonces, muy bien. El 8 ya viene siendo group number 4. Excellent. Sería el grupo de Glenda y Yanira. Yanira está como, ay, nosotras fuimos las premiadas. Sí, 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 sí. Glenda y Yanira, ya vimos cómo va la dinámica. No me hubiera dejado para la otra clase. ¿Será? Leo yo lo que usted dijo. Tal vez sí, no. Porque si están ocupadas, no hay problema. No, teacher. Ahorita voy a. Ok, entonces Yanira saca la cara por el equipo. Excelente.
I talk about Glenda, my partner Glenda. What do you do, Glenda? Glenda says working in Dacotrans in operation departments. Say past 5 years old. How do you like it? Glenda says like it. Is it an important job? Estaba perfecto, muy bien. Preguntamos, how do you like it? ¿En qué nos dedicamos? Muy bien. Esto me parece estupendo. ¿Qué es lo único que yo podría decir así como, solamente si somos muy picky, ¿verdad? Si somos muy minuciosos, pero de ahí todo bien. Esto es algo que siento yo que hasta yo tuve ese problema. Cuando estamos iniciando, pues todavía estamos en pañales, ¿verdad? Estamos aprendiendo. Así que les muestro. A ver, ahí me va a aparecer. Listo. No sé si alcanzan a ver mi pantalla. No. No. ¿No yet? No. No yet. Ok. No yet. Vamos a ver si ya se puede. A veces me tira como un mensaje. Creo que está cargando. Sí. Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando, déjenme ver, tal vez si le aprieto acá? Oh, ahora sí. ¿Qué es lo que pasa? What happens cuando nosotros queremos decir que llevamos mucho tiempo en un trabajo en específico? Eso está completamente bien. Nosotros decimos, por ejemplo, decimos he is, ¿qué? 5 years in this position, ¿verdad? Ahí está. He is 5 years in this position. ¿Por qué digo él está 5 años en esta posición? Les estaba comentando a un grupo anterior que yo antes daba clases, estaba haciendo un intercambio en Minnesota en una escuela de inmersión en español. Entonces yo trabajaba con niños que estaban aprendiendo español. La situación es que cuando ellos querían decir algo en español, de una edad en específico, ellos decían, no, pues yo estoy 10 años, decían. Y esto es un error que pasa porque ellos tratan de asimilar el español con su lengua. Y eso nos pasa a nosotros. Entonces, punto número uno, que esto no lo utilizó el equipo anterior, pero pues para aclarar, cuando nosotros decimos edades, nosotros decimos he is, I am, ¿verdad? Y no, nunca vamos a decir he has. Él tiene. En español lo usamos, en inglés no se usa. Ya así como vimos el ejemplo de los niños. Cuando estamos hablando de edades y de años, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando nosotros decimos he is, for example, 10 years old? Cuando utilizamos el old, estamos diciendo tiene 10 años de edad o tiene 10 años de viejo. Entonces, cuando ya utilizamos esto de years old, ya viene siendo años de edad o años de viejo. Entonces, cuando decimos que hemos tenido tantos años en una posición, lo mejor sería escribir in this position. En lugar de utilizar old, porque ya estaríamos diciendo de que tiene tantos años de viejo. Y ahí ya pues ya es como de edad. Así que eso sería lo único. Así si nos ponemos piquis, como yo les dije, si nos ponemos piqui, eso sería lo único. Pero es algo que pues incluso hasta yo tuve problemas en un inicio. Eso pasa, chicos. Pero de ahí el grupo estuvo excelente. Estuvieron haciéndolo súper bien y vi que platicamos, cosa que es súper importante. Todos platicamos, sé que tuvimos un buen desempeño. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? What are we gonna do now? Les muestro. A ver. Ahí vamos. Les voy a mostrar qué es lo que vamos a ver.
Vamos a seguir hablando sobre trabajos. ¿Y por qué no dejamos el tema de los trabajos atrás? Porque nos hace platicar. Y eso es lo importante. Seguimos entonces con esto que ya es más que todo de lectura. Aquí está. Esto era lo que veníamos viendo cuando se me iban las diapositivas. Esto lo venimos viendo desde el inicio de la clase prácticamente. Ahora sí, ya pueden ver mi presentación. Súper. Entonces, les voy a mostrar esto más grande porque así de chiquito no lo vamos a ver. Vamos a necesitar lentes más grandes que estos. Listo. Aquí tenemos a 4 personas hablando sobre su trabajo, tal cual ustedes lo acaban de hacer. Estas personas hablan sobre su trabajo, lo describen y eso es lo que haremos nosotros. Déjenme ver, ahí está. Tenemos the number one. Lo diré yo primero, veremos pronunciación, veremos traducción, pero después algunos de ustedes me ayudarán a decirlo también, ¿ok? Entonces, por eso no se preocupen. Continuamos. Tenemos aquí a nuestro amigo que dice, Hi, I'm Lisa's uncle. Cuando dice I'm Lisa's uncle, dice, ¿soy qué? El tío de Lisa. My name is Gregory. I'm a vet. I work with animals. I work in a vet school. I love your animals. ¿Qué está diciendo? Hola, soy el tío de Lisa. Mi nombre es Gregory. Soy un veterinario. Trabajo con animales. ¿Qué más? Trabajo en una veterinaria llamada Ama Tus Animales. O amo tus animales. Love your animals. Vemos que Greg es veterinario. Seguimos con nuestra siguiente amiga que dice, Hi, I'm Jill, Lisa's mom. Lisa's mom. Yo sé que nosotros hemos visto bastante, por ejemplo, cuando queremos decir madre, decimos mother, ¿verdad? También si nosotros lo queremos decir de manera más cariñosa, sí, ahí está. De manera más cariñosa, nosotros podemos utilizar esto de acá, mom. Así. Lo podemos utilizar con u, lo podemos utilizar con o, it's okay. Lo vamos a encontrar de las dos maneras. Ambas quiere decir como mami, ¿verdad? La mami, así ya de cariño. Entonces, ¿qué? Hi, I'm Jill. This is mom. I work in the house. Yo trabajo en la casa. Ama housewife. ¿Qué significa housewife? Cuando vemos ama de casa, si alguno de ustedes quisiera decir, no, pues esta persona es ama de casa, en inglés solo decimos housewife. ¿Qué más? I look after children. I cook dinner, feed the pets, and clean the house. ¿Qué nos dice Jill? Jill es la mamá de Lisa. Ella trabaja en el hogar, ¿verdad? Ella es una ama de casa y ¿qué? Y siempre look after children. Ella está cuidando a los niños. Look after. Prácticamente look after es como estar detrás de los niños. Podemos interpretarlo como cuidar. ¿Qué más? Cook dinner, cocina la cena. Feed. Esto de feed es alimentar. Alimentar a las mascotas y limpiar la casa. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Seguimos entonces con ¿qué? Con Paul. ¿Qué dice Paul? Hi, I'm Lisa's cousin. Cousin. Es casi como una A. Cousin. Paul. I'm a pop star. I am famous and I sing songs. I work in the television studios in the city center. ¿Qué dice? Hola, soy el primo, cousin primo de Lisa, Paul. Soy una estrella de pop. Y soy famoso y canto canciones. ¿Qué más? Él trabaja en una televisión, o no, en los estudios de televisión en el centro de la ciudad. Y finalmente tenemos por acá a Trevor. ¿Qué dice Trevor? Hi, I'm Lisa's stepdad. Trevor. Cuando dice stepdad, significa padrastro. Entonces, se refiere a que él es el padrastro de Lisa Trevor.
¿Qué más? Él es un firefighter. Firefighter. Se parecen las dos palabras, pero en realidad es un bombero, ¿verdad? Firefighter. También podemos decir fireman. Fireman. También. Pero firefighter significa que es como pelea con el fuego, porque fight es de pelear. Pero su traducción al español sería bombero. ¿Qué dice? I work in a fire station in the city. I put out fires and save people from fires. ¿Qué dice? Yo trabajo en una estación de fuego en la ciudad, ¿verdad? En una estación de bomberos en la ciudad, perdón. ¿Y qué dice? También él apaga el fuego y salva personas del fuego, de accidentes con el fuego. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Me imagino que súper, súper bien. Me gustaría saber si tenemos alguna duda con respecto a pronunciación o a traducción, chicos. Tell me. Teacher, I look after children. I look after es como cuidarlos. Sí, sería cuidarlos, pero tenemos otra opción que es más como al grano. Si ella quisiera decir que ella los cuida, sería take care. Como lo mencionábamos ayer con nurse, ¿verdad? Take care es de cuidarlos. Pero este de I look after es como que ella está detrás de los niños. Entonces los cuida como que no hagan travesuras. Algo así. Ajá, okay. Ese look after es que los cuida, pero es como está cuidándolos, viéndolos. Look after. Sí. Thank you. Y ya take care es como ya cuidarlos, como en una situación de que estén enfermos. Take care. Ahí está. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Teacher, ¿qué, a ver. ¿Cuál es la función del apóstrofe en bets? Bets. Oh, acá. En este caso, I work in a bet. It's cold. Oh, en esta, él trabaja en una veterinaria y aquí podemos decir is called. Una veterinaria que es llamada. Una veterinaria. I work in a vet call. Estamos haciendo un, ¿qué? Una contracción. Uh-huh. Uh-huh. En este caso, una vet no sería it's, sería what's called. Una vet, what's called. Ahí ya estamos utilizando que es llamada. Love your animals. Sí, muy buena pregunta. Teacher. A ver. Continuando con eso mismo que preguntó Alberto, ahí no sería Beth's name. O sea, porque ese call no es de hacer llamada. Déjeme. Me entra ver. La duda ahí. Oh, el call no es de ser llamadas. En este caso, también sería de nombre. Sí, muy buena pregunta. Sí, efectivamente. Tenemos call, que es de llamada, ¿verdad? Pero si también tenemos esto de que what's called, what is called, ya es que es llamada. Así como nosotros utilizamos, ¿cómo te llamas? O ¿cómo se llama? ¿Qué es llamado? Entonces prácticamente tiene relación con call, ¿se dan cuenta? Llamar, llamado. Sí. Y si no es abreviado, ¿cómo sería, teacher? Bet. Podemos decir vet, I work in a vet, y podríamos decir is called, es llamada, así simplemente, o una vet that is called, también. Pero más que todo me inclinaría en esta, vet is called. Ahí ya nos está diciendo, no, pues es una veterinaria llamada, love your animals, sí. También, en un dado caso que nosotros lo veamos así, les voy a mostrar. Voy a quitar esto. Por ejemplo, no sé si hemos visto estos apóstrofes que dicen Joe's, ¿qué? Bakery. La panadería de Joe. Lo hemos visto, ¿verdad? En los programas y todo. Este apóstrofe aquí ya viene siendo de posesión. Entonces, en lugar de decir la panadería de Joe, ya solo decimos Joe's Bakery. Y agregamos entonces este apóstrofe o simple y sencillamente el apóstrofe así. ¿Listo?
y ya nos vendría siendo la panadería de Joe. A veces muestran posesión. Aquí no es de posesión porque si se dan cuenta, pues no tenemos un sujeto así así para decir lo que es de posesión. Pero en los casos que nosotros vemos como different businesses, using a specific name with that apostrophe is about possession. Sí, ya que es, ellos lo poseen. Possession. Sí. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Porque de decirlo nosotros ahora, lastimosamente ya no nos queda tiempo, pero posiblemente comencemos con esto el día lunes, para que ya ahí vayamos ¿qué? Practicando, hablando, comentando y así vayamos como adoptando también la diferente pronunciación de las diferentes palabras que vamos aprendiendo. Por el día de hoy, chicos, entonces ya no tenemos más preguntas, que por cierto, el día de hoy tuvieron muy buenas preguntas. Esto sería todo, ¿verdad? Nos vendríamos viendo hasta el día de mañana. Mañana, no, el día de el lunes, this coming Monday. On Monday, sí. Entonces, en ese caso, chicos, have a happy weekend. No puede ser. It can't be. La semana ha ido súper rápido. Bueno, I hope you have a happy weekend. Y ya saben, any question about the platform, no duden en hacerla en el grupo de WhatsApp. Ahí nos estamos ayudando. Have a nice okay. weekend, teacher. Have a nice weekend. Take care. Bye, guys. Nice weekend. Bye. 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 See you next weekend. Bye. 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 Bye.